Sí, de lo que estaba comentando Ana, de lo de la paz interior, porque como concepto a veces intelectualmente es, o yo lo leo como que la paz interior es que nada te altere, que nada te afecte y tal. Pero lo que entiendo es que la finalidad del curso es que como nada externo a ti te puede alterar, es como, no es como que seas impermeable a todo, sino que lo que, como le llamas tú, el movimiento que tengas delante, lo puedas reconocer, lo puedas ver, lo puedas manejar de la menor manera posible, pero que no entres en sufrimiento. O sea, no que te pase lo que te pase, nada te afecte, o que a tu personajito nada le altere, nada le provoque ira, nada le provoque alegría o nada le provoque dolor. No es eso. Es que nada, o sea, que lo que te provoque lo sientas, lo reconozcas, pero no, que no te quedes ahí sufriendo con todo eso que tienes ahí delante, que no le des el significado a la creencia, que te vayas despojando de esas creencias y que no te altere ese estado de paz. No sé si lo estoy diciendo, me estoy liando yo misma, pero es como, no, el ejemplo es ese, no que seas impermeable y que nada de lo que pase en el mundo en el que tu personaje vive, como que ese personaje nada le altere, ni frío, ni calor, ni lluvia, ni tu jefe, ni tu amante, nada. No es eso la paz interior, es que puedas vivir lo que sea, como un espectador, despojándote de tus creencias y sin que... Sin sufrir por todas esas cosas que estás viendo. No, sin apego. Que tengo todas las palabras adentro y estoy sacándolo como Claro, puedo, ¿no? Pero claro, claro. es bueno, eso. Si el concepto es eso, ¿no? Que no pretender ser impermeable, sino llegar a que esa paz haga que no se te vaya la vida con cada sentimiento que encuentras y te metas en el drama y lo sufras, o sea. Y si te encuentras metiéndote en el drama, que no te sientas culpable porque te metiste en el drama. Okay. En otras palabras, mira, tú sabes cómo yo vivo la vida muy fácil. Si hay movimiento, hay movimiento. Si hay miedo, hay miedo. Si hay placer, hay placer. Si hay dolor, hay dolor. Si me encuentro acelerado, me encuentro acelerado. Si me encuentro acelerado y me encuentro encontrándome acelerado, pues me encuentro encontrándome acelerado y bajo la velocidad. Cada vez, al principio me fue muy difícil porque de nuevo mi mente estaba, y no digo que estaba en el sentido de que yo es, que se ha caído todo, pero es que en realidad lo que me di cuenta es que como yo soy una persona muy mental, o sea, una persona muy, muy lógica, en el sentido de que eso paradójicamente es una ventaja en el momento de explicar. Porque al yo poder agarrar los conceptos y utilizar esa misma lógica para simplificarlos, está muy bien. Pero esa lógica al mismo tiempo, en su momento, se convirtió en el obstáculo más grande. Hasta que a través de esa misma lógica, empecé a darme cuenta que mi vida la estaba viviendo como generalmente se aprende a vivir a raíz de interpretarlo todo. Esto es así, esto es asá, arriba, abajo, corre. Lo que he estado más y más, y no sé si la palabra aprendiendo es la que quisiera usar, o observando, siendo consciente más y más, es que esto es un proceso sentido, que es una vida que se está viviendo, algo me está viviendo, y que me lleva a la izquierda o a la derecha, y yo creo que voy a hacer esto, y termino haciendo lo otro, y yo creo que voy a decir esto, y termino diciendo lo otro. Pero en general, mientras eso más se va sentando, hay un espacio que se está experimentando más ecuánime,
flujo de la vida. Y sí, a veces si me encuentro acelerado, el mero hecho de ser consciente de que estoy acelerado, pues eso es una ventaja que tengo ya, porque ahí puedo echar hacia atrás otra vez. Pero el personaje Nicarández ahora está viviendo, mira, está viviendo unas experiencias ahora muy, muy curiosas, inclusive en el área de relación, que en la superficie se podría decir que ha habido un avance. Y sin embargo, la vida me está enseñando a vivirlo de lo más humildemente. ¿Qué implica eso? Que yo prefiero decir, mira, yo no he avanzado nada, yo no he superado nada, yo estoy observando la vida viviéndose a través de mí. Si me he dado cuenta que de la forma que me estoy relacionando ahora difiere de cómo me relacionaba antes y que eso se puede deducir que es un avance, pues mira, lo vemos así. Pero sí te puedo decir que si yo veo cómo yo vivía la vida antes y cómo me encuentro viviéndola ahora, el trabajo de alguna forma está haciendo su trabajo. Y lo que cada vez esto me va llevando, al principio, sí, al principio está la mente que está tratando de entender, hacer juego con los conceptos, porque tiene que, hasta que finalmente llega un punto que la mente se cansa. Cuando la mente ya se empieza a cansar y dice, mira, tú sabes que ya yo me da igual, yo lo que deseo es simplemente estar en paz conmigo mismo, con lo que es, no sé ni lo que es la paz, no sé lo que es nada de esto. Y entonces simplemente me dejo llevar y observo. Entonces yo observo como, por ejemplo, quizá me encuentro escuchando algo. Quizá me siento más inclinado a ver una película. Hoy me quiero comer una pizza. Hoy quiero ir a correr. Me pongo los tenis porque voy a ir a correr y en media hora me di cuenta que se me quitan las ganas de ir a correr. Entonces no voy a correr. Entonces ahora es un juego. Byron Katie decía, me voy al supermercado por la mañana para comprar el agua favorita. Tengo dos opciones y estoy curiosa por ver cuál de las opciones mi mano va a elegir. Solo sé cuál es la opción que va a elegir cuando la elija. Nick Arandes no sabe qué va a decir ahora. Pero de alguna forma me encuentro diciendo esto. Así es como lo estoy viendo ahora, no te lo puedo explicar. Es que me encantaría explicártelo de forma que te digan, pero es que así es como lo estoy viendo ahora. No tengo idea, la vida es una constante sorpresa. Siempre y cuando yo no haga nada especial de nada de las sorpresas. Ni trate de agarrar la sorpresa y llevarla más allá. Ahora sí tengo idea claramente de que no tengo idea de lo que la vida quiere hacer conmigo. Pero sí observo cuán más en paz me experimento cuando vivo la vida en aceptación total. Y es muy curioso porque, de nuevo, ahí te das cuenta la obviedad. Entonces eso es todo lo que estamos haciendo. Estamos agarrando la mente que sigue preguntando. Es como el niño que pregunta. Hay un chiste, bueno, lo voy a decir. De un niño que está caminando con el papá. Y el papá ve una mujer que está muy bien proporcionada, por así decirlo. Su trasero está muy bien proporcionado según el gusto de ese hombre. Y él dice, uff, qué culo. Y el niño le dice, papá, ¿qué tú dijiste? Y dije búho, dije búho, hijo. Uf, la que me salió aquí. Y el niño dice, papá, si el búho se casa con la búho, ¿tiene búhitos? Claro que sí, amor, tiene búhitos, muy inteligente, muy bien, felicito. Papá, si el búhito se casa con la búhita, ¿tiene búhititos? Sí, tiene búhititos. Papá, si el búhitito se casa con la búhitita, ¿tiene búhitititos? Sí, hijo, tiene buitititos. Papá, si el buitit... Dije culo, hijo. La mente va a seguir haciendo preguntas hasta que te des cuenta que vas a estar en un círculo que nunca vas a poder salir porque no hay contestación. Porque no hay ninguna contestación que satisfaga a la mente, solo una experiencia. Cuando la mente ya se cansa de hacer preguntas y te rindes, ahí es donde la experiencia va empezando a calar. Y te da, esto era. Entonces se va mirando. Entonces vas viviendo todas las mismas experiencias que vivías antes. Todas. Los mismos dolores, los mismos placeres, las mismas rabietas,
Los mismos resentimientos, pero de alguna forma algo he estado soltando. Entonces ahora vivo la vida con todas esas mismas experiencias, pero desde otro espacio. Antes me las sufría, ahora no me las sufro. Y entonces ahí es donde ya las palabras, tú sabes, que se quedan cortas. Entonces ahí, por eso es que las palabras apuntan. Pero si estamos tratando de utilizar las palabras para una contestación, lo va a tener así.